Todos los. Pon a intentar no utilizar ese arte, este aparato que tienen aquí, van a intentar alzar la voz lo máximo que pueda. Bueno, a ver. Aquí hay tráfico, no sé nada. Simplemente damos comienzo a una nueva edición de los paseos por la Coruña Literaria. Y hoy una actividad que hacemos desde ELGA con la colaboración y participación del Concello de Coruña. Y hoy el protagonista es José Iglesias, que se de él. Yo prefiero no utilizar el micrófono, así que si podéis achegarvos y estar donde él, vais a hacer uso de su capacidad de pulmonar, que es muy importante. Pero por si acaso pide estadio más próximos que pueda desde él, ¿vale? Venga. Vale. Bueno, a todos los que no me conocéis, decirvos que yo soy un mariñeiro, además no un mariñeiro que comenzó a su profesión en la mitad de su vida, sino que soy un mariñeiro de nacimiento. En na mi familia hubo lobos de mar durante muchísimas generaciones. El meu destino, precisamente, era la situación actual, que ha de ser un mariñeiro en la baixura. Ainda que son de la Costa de Muertes, comencé a la en la Costa de Muerte las mis andanzas por los océanos. Recalé aquí en la Coruña porque quisen dejar atrás este mar de la baixura, achegarme a esos mares solitarios y grandiosos del medio del Atlántico Norte, como son los mares de Gran Sol, los caladeiros de Gran Sol y de Rocal. ¿No? Imos a hacer este roteiro parando en distintas partes de aquí a las Illas de San Pedro. Escollí esta zona porque, escapando un poquito de la ciudad, porque esto que vedes aquí de Antenosa es prácticamente un anaco de la casa de cada mariñeiro. ¿No? Los mariñeiros por la mañana, incluso por la tarde, hasta ben llegado a seso, estamos trabajando por esta zona. Quise empezar aquí no Millennium, porque precisamente este es un sitio donde vengo a trabajar muchas veces. De feito, este mismo lunes, la gente que viniera a dar un paseo aquí a las 9 de la mañana, yo estaba ahí abajo con mi barco pescando los salmonetes. ¿No? Vamos a leer un texto que escribí para este íntere. Hay una palabra, lo que pretendo hoxe también darvos a conocer un poquito este vocabulario mariñeiro, ¿no? que pienso que para muchos de vos es bastante desconocido. Es un vocabulario, si vos digo verdad, bastante hermoso. Hay dos momentos del día que son o orto o caso. Nos llamamos de alba e aseso. A alba, ese momento por la mañana que sale el sol por el este, es un momento muy importante prácticamente para todas las pesquerías. Es ese momento donde las aguas están tintas, donde pasamos de la oscuridad a la claridad y los peces salen a comer. En ese momento, cuando, antes de ese momento, cuando nos tenemos que tener el aparello arriado en el mar para empezar a pescar. Por ejemplo, para pescar do calamar, si alguien pesca calamares, ven sabedes que esos dos momentos, o alba o aseso, son los momentos especiales donde más pican. ¿No? Bueno, lo digo porque aquí, en este texto que voy a leer, dedicado a Ciudad de la Coruña, y dedicado a Torre de Hércules, aparece esta palabra, alba. Mirando para a Torre de Hércules, no voy a hablar, pues, cuando se construyó, que sé que es el faro más antiguo del mundo, pero sí que voy a darle esta perspectiva de mariñeiro, que es lo que significa para nos a Torre de Hércules, que significa muchísimo, ¿no? No tanto como para la flota de baixura, para las pesquerías, para la pesquería actual que tengo ahora, sino para la gente que anduvemos no Gran Sol. ¿No? Hay dos momentos súper importantes, cuando damos avante, metemos rumbo nor-noroeste, que es el rumbo que tenemos que meter cuando salimos para el mar, que es un momento en que adisamos por la popa, que es un momento muy triste, sobre todo no barco no que andaba yo, porque era un barco que era un barco congelador, entonces las mareas eran muy, muy, muy grandes, incluso eran mareas prácticamente de dos meses seguidos. Pero hay otro momento, entre comillas, mágico, ¿no?
máxico que é cando voltamos outra vez de volta dos caladoiros do Gran Sol e vemos eses 4 lóstregos. E vos digo 4 lóstregos porque todos os faros identifícanse por esa cantidad de lóstregos que emiten, e a torre emite 4 lóstregos cada 20 segundos. O sea que sería 4, 4, 1, 2, 3, 4, para 1, 2, 3, 4. E vos aseguro que despois de estar pois 80 días, 90 días nun sitio inhóspito como aquel, de repente ver nesas 20 millas, que a distancia que se ve, 20 millas, máis ou menos 40 km, eses 4 lóstregos, é como decir, estamos na casa. Entonces, a torre para os mariñeiros, sobre todo os mariñeiros que veñen a vender aquí o peixe a lonxa do muro, é como se dixéramos a familia a casa, non? Escribinlle este testiño que vos vou ler agora, e o remate xa empezamos a camiñar. Nesta cidade, na alba, un centurión sopra nun candil que alumea a curvatura da terra. E entra a luz nas ventás e tras a luz o último coleteo das noctilucas que enchen o mar das ardoras. E disculpademe aquí, porque aquí aparecen dúas palabras e seguramente que vos non sabedes o que son as noctilucas. Resulta que unha das cousas que máis me impresionou cando era rapaz, empezando a traballar como o tío na ría de Corcubión, era que no verán, nos días que había moita calor, metía a man pola noite no mar e o mar era fosforescente. O barco empezaba a navegar e a hélice empezaba a traballar no mar, a surcar o mar, e deixaba un ronsel que se vía igual a 200 ou 300 metros. Eso nosos mariñeiros chamamos ardora. É un momento de fosforescencia que ten o mar, está producido por uns microorganismos moi pequenos que veñen a ser como uns pequenos animaliños que alumean, non? O roce co casco. E, bueno, a verdad que é un momento impresionante. Desgraciadamente, non sei se é pola contaminación química do mar, que está perdendo esa acidez, se está convertindo máis ácido, eu noto no meu barco que a ardora se ve menos, non? Pero ainda así hai veces que estamos pois no Carpancho, ou na Cota, ou calquer deses mares nos que pescamos, e vemos como vai densando un rosel cada vez máis débil, cada ano máis débil, pero siguen estando aquí as noctilucas, non? Que é o nome que ten. Volvo a empezar o texto logo. Nesta cidade, na alba, un centurión sopra nun candil que alumea a curvatura da terra. Entra a luz nas ventás e trae a luz do último coleteo das noctilucas que enchen o mar de ardoras. Apágase o lóstrego e nas 20 millas voltan a navegar os navíos coa referencia visual e as estimas dos cronómetros e os rumbos. Nos escaparates quedan reflexados os 4 tempos, os 20 segundos nos que deixamos de ollar a Vía Láctea. E todos sabemos que pisamos o chan onde o tempo ven marcado pola pedra e a forza do océano. Esta cidade é o repouso das mareas, aquelas que se forman no infinito. Esta cidade é a man que frea o centro da borrasca. E saímos ás rúas e non hai neve, nin bois, nin arados, nin tellados de palla, pero sí o son dos motores de gasoil infatigables, as caixas de madeira, as sireas do porto e a voz inconfundible dos subastadores que non cesan de vender o peixe. A 24, 23, 80, 60, 40, 20, a 23, 22, 80, 60, 40, a 20. Meu! Baixo a nosa pel, de cidadáns de barrios agóchanse aínda as escamas de un cardume prehistórico. E avanzamos cada paso co epicentro común no altar de pedra, inconscientes de que na noite dibuxamos na cúpula celeste o noso destino. Neste poemario, A relixión do mar, moitos de vos, igual vos estáis dicindo ahora,
Ostras, escribe, sí. Son un mariñeiro que escriba. A verdad que é raro, non? Que un mariñeiro escriba. Unha das razóns polas que me levou a escribir estes dous libros, que vos vou ler despois uns poemas de transfusión oceánica e relexión do mar, precisamente este alonsamento que está tendo a sociedade actual galega respecto ao mar, non? E sobre todo a clase política, non? Que non fai máis que asoballarnos e avasallarnos. Neste poema tamén hai un poema que lle dediquei a Torre de Hércules e quería leerlo. E di así: Torre de Hércules. Luz, todo horizonte no código Morse. 360 graos de lóstrego nos ollos. Na carta, o cronómetro deténse cada 20 segundos. Un gladiador acende a chama. 4 sinais de vida esculpen no ceo os ecos da arribada. Bueno, damos avante logo.